Bienvenidas a nuestro tercer programa de Rojo y Negro, un espacio anarcosindicalista de diálogo y reflexión, cuyo objetivo no es otro que construir entre todas las personas una sociedad justa y libre. Hoy hablamos de las marchas de la dignidad vuelven a Madrid. Desde este espacio confiamos en las marchas de la dignidad porque creemos que es la hora de estar en la calle, ya que es desde allí donde las personas pueden confluir, organizarse, presionar y crear. Es en la calle donde podemos poner freno a las iniciativas antisociales del gobierno actual y, sobre todo, avanzar en la construcción de alternativas de base y autónomas, haciendo frente a la crisis sistémica del sistema. Como decía Proudhon, la más alta perfección de la sociedad se encuentra en la unión del orden y la anarquía. Y para profundizar más en esta cuestión, que es la dignidad de las personas, hoy nos acompañan en la mesa Pepe Aranda, secretario de Acción Sindical de CGT. Bienvenido, Pepe. Hola. Javier García Bort, secretario de Comunicación del SAT. Bienvenido, Javier. Hola, ¿qué tal? Ángeles Maestro, miembro de Red Roja y CAS Madrid. Bienvenida, Ángeles. Muchas gracias. O Nines, como prefieras que te llame. A tu gusto. Y Marga Ferré, secretaria de Programas de Izquierda Unida Federal. Bienvenida, Marga. Muchas gracias por invitarme. A ti por venir. Nos hubiera gustado haber contado también con la presencia de la formación de Podemos esta noche en la mesa, pero parece ser que ha sido imposible que esta formación tuviera algún representante disponible para hoy. Antes de meternos en materia, os recuerdo que podéis participar en directo a través de Twitter con el hashtag RNTVDignidad. Las marchas surgen por la mayoría social, personas paradas, desahuciadas, asalariadas, rotas y quebradas por las reformas laborales del PSOE y del PP, ninguneadas por una estafa a gran escala perpetrada por el poder, poder que además ha rescatado a los capitalistas con la riqueza de nuestros bienes públicos y nos han condenado a una existencia sin futuro y sin vida digna, haciéndonos pagar una deuda ilegítima que impide la práctica de los derechos esenciales y fundamentales de todas las personas. Al margen de los partidos políticos, de los sindicatos, del régimen, esta mayoría social ha decidido organizarse y autogestionar sus vidas, no esperando nada de quienes a través de distintas siglas políticas o sindicales han sido legitimadores del régimen desde hace más de 33 años. ¿Por qué se convocan unas nuevas marchas de la dignidad? Javier, por ejemplo. Bueno, básicamente, desde el año pasado que venimos aquí a Madrid, el 22 de marzo, 1,5 millones de personas, para exigir pan, trabajo, techo y dignidad. La situación no solo no ha cambiado para las familias trabajadoras, sino que ha empeorado. El gobierno está vendiendo humo, está diciendo que estamos saliendo de la crisis, pero la realidad es que hay desahucios todos los días, la realidad es que hay gente parada todos los días, la realidad es que los salarios están bajando, que las condiciones de trabajo en las empresas son las que son. La realidad es que la gente joven tiene que irse todos los días al extranjero a buscarse la vida, que la represión es constante y diaria. Esa es la respuesta del gobierno, como hemos visto esta mañana en Madrid. Y básicamente tenemos más razones que nunca para volver a Madrid e intentar echar desde abajo, desde la movilización social, desde la calle, a estos gobiernos de la troika que lo único que hacen es arreglarle los problemas a los ricos a costa de la mayoría social. Sí, también porque en el momento en el que estamos, donde parece que todos los problemas se van a arreglar desde planteamientos electoralistas, pues un espacio de confluencia para la movilización, como son las marchas, pues pretenden también demostrar y mantener la necesidad de la movilización en la calle, porque ya casi nadie lo está haciendo, ¿no? Según esa realidad que has mostrado, Javier, personas asalariadas sumidas en la pobreza, desahucios, trabajadoras sin futuro, gente que ha perdido la vida durmiendo a la intemperie, familias sin luz, sin calefacción, sin alimentos, ¿nos encontramos en una situación de emergencia social? ¿Creéis que es en este momento las personas son más importantes que los mercados, que la banca? A ver, yo creo que me ha gustado cuando has dicho que desde el año 33 se están pasando cosas, ¿no? Desde hace 33 años, sí. Perdón. Y efectivamente, una de las cosas más graves, es decir, porque yo pienso que en la vida las cosas funcionan dependiendo de la correlación de fuerzas. Y hay una crisis muy grande, es verdad, pero yo creo que si los gobiernos de la troika, como decía Javier, se están atreviendo
a llegar donde están llegando, a poner a la gente en la situación tan terrible que están poniendo, es precisamente porque ha habido un soborno muy grande de cúpulas sindicales y una incapacidad de organizaciones políticas de representar a los intereses de la clase obrera y de los trabajadores, ¿no? Entonces yo creo que las marchas de la dignidad son mucho más, o pretenden ser, mucho más que una manifestación. Es decir, no solamente en mi opinión, creo, bueno, en mi opinión creo que estamos de acuerdo en eso, no se trata solamente de salir a la calle muchos, sino se trata de algo mucho más serio, y es contribuir a que confluyan las movilizaciones, a que confluyan las luchas, y entre todos y todas a construir un referente unitario que sea capaz de representar, como lo hacen las marchas, con un programa político serio, en donde está el tema de la deuda y el tema de la Unión Europea en primera línea. Las marchas aspiran a llenar ese vacío político y sindical que ha permitido que las clases dominantes arramplen con derechos y con todo tipo de servicios, con pensiones, etcétera, sin que haya una trinchera lo suficientemente fuerte como para impedírselo, ¿no? Marga. No comparto parte de la tesis de Nines, pero da igual, porque ni siquiera es importante, ¿no? Yo creo que lo que importa es, que es decir, la lectura de por qué sale tanta gente a la calle en un momento de crisis, podemos hacer análisis divergentes, pero da igual, no es lo importante, creo yo, ¿no? Tu pregunta era, ¿hay una situación de emergencia social en España? Lo que es más grave, yo creo que hay un pequeño matiz a lo que ha dicho Javier, es que sí puede haber una salida de la crisis, pero pues hay una salida de la crisis peor para la clase trabajadora que además preveíamos al inicio de la misma, ¿no? Es decir, podíamos salir de la crisis o enfrentándonos y intentando cambiar el modelo, podemos ir a una situación muchísimo peor que la que vivía la clase trabajadora al empezar la crisis, ¿no? Y me refiero, el capital puede hoy vivir perfectamente con un 25% de paro, con un 12% de pobreza oficial, con una de cada cuatro personas en estado de pobreza, datos del INE, puede vivir perfectamente con esa situación, ¿no? Y yo creo que parte de lo que, a mí lo que más me gusta de las marchas, aparte de esto, es la recuperación de la palabra dignidad, porque a base del empobrecimiento laboral y sobre todo el tema salarial, hoy el 36% de las personas que trabajamos cobran menos del salario mínimo interprofesional. Es que si de seguir así podemos llegar a un 50% de trabajadores terriblemente empobrecidos con la figura del trabajador pobre, cosa que no existía al principio de la crisis. Es decir, me parece más necesarias que nunca, y me parece que fundamentalmente, y al margen de las interpretaciones políticas que se quieran hacer, yo creo que, y comparto plenamente lo que ha dicho Pepe, la necesidad de retomar la calle y de hacer que la gente que padece la crisis sea protagonista también de la salida que podamos dar entre todos, ¿no? La marcha del 22M de 2014 no tuvo un final muy feliz. Acabó con más de 100 heridos y muchas personas detenidas. Desde entonces parece como que la protesta social se hubiera domesticado, o que así al menos desde el gobierno nos lo hacen creer. ¿Esperáis se repitan cargas al finalizar la marcha del 21M, o como este es un año electoral, utilizarán estas como herramienta electoral? Bueno, el año pasado lo que se vivió es la desesperación de un gobierno. O sea, ellos no se esperaban 1 millón, 2 millones de personas en la calle, y montaron un operativo de romper las marchas, con que fueron absolutamente pacíficas, masivas, y donde no hubo ningún problema en ningún momento de toda la movilización. Ellos montaron un operativo para utilizar a los antidisturbios como arma política contra una movilización popular. Y tienen una querella que le hemos puesto a los responsables políticos y policiales, porque en el Estado español hay que garantizar el derecho de manifestación, no porque lo diga una constitución, sino porque es una conquista que se hizo por las libertades, por las luchas de la gente, y desde luego no podemos consentir que este gobierno impida el derecho de manifestación. Y lo que se hizo fue impedir el derecho de manifestación, impedir la libertad de expresión del pueblo, que estaba expresado claramente en esa movilización. Yo creo que lo que ha ocurrido hoy es el inicio de la campaña electoral de la señora Cifuentes como partido del orden, el PP, el partido del orden, que empieza a detener gente,
simplemente por protestar contra un desahucio en una junta de distrito, en un pleno de una junta de distrito. Bueno, yo en Andalucía creo que lo hemos hecho como veintitantas veces y no ha ocurrido absolutamente nada. Un operativo de esas características simplemente tiene la idea de intentar llevar a la gente el mensaje de la represión, de la criminalización, de intentar que la gente no venga a Madrid a la movilización. Ese es el mensaje que están dando como partido del orden, ¿no? Que sepa el Partido Popular que el día 21 va a haber cientos de miles de personas en Madrid, que ninguna de sus argucias va a impedir que venga la gente de todas las partes del territorio del Estado español a Madrid a exigir pan, trabajo, techo y dignidad, y que toda la represión que puedan ellos idear no va a ser ningún obstáculo para que la gente se pueda expresar de nuevo en la calle. Mara. La lógica política podría decirte, ¿no?, el pensar que como hay campaña electoral y Cristina Cifuentes es la candidata a la Comunidad de Madrid y delegada del Gobierno, te haría pensar que se cortaran un poco, ¿no?, y que por lo menos en pleno, previo a una campaña electoral, no desaten el horror que desataron el año pasado, ¿no? Pero yo no tengo mucha confianza. Yo creo que va a haber un despliegue policial sin precedentes, un poco en la línea de lo que decía Javier, del mantenimiento del orden, de incluso poder utilizarlo, aunque a mí me parece muy perverso, por parte de Cristina Cifuentes como un elemento electoral, el hecho de ser una persona de orden fuerte que impone en las calles de Madrid a través de la policía su fuerza. Yo espero que no pase nada, desde luego, pero vamos, sí que espero un enorme despliegue policial. ¿Nines? Bueno, yo creo que lo que pasó el año pasado fue ante la imposibilidad de ocultar una manifestación. Es que yo creo que hay datos ahí que vale la pena que recordemos, ¿no? Es la primera vez en la historia que se convoca una manifestación sin grandes sindicatos, sin grandes fuerzas políticas, con un grado de unidad de sindicatos más grandes, más pequeños, de movimientos sociales, de organizaciones políticas, de movimientos de barrio, de todo el Estado. Eso es la primera vez en la historia que se da. Y claro, eso da mucho miedo. La propia Cristina Cifuentes se hartaba de decir que cómo no iba a estar tranquila y contenta cuando de hacer no sé cuántas manifestaciones la gente estaba esperando una alternativa electoral. Claro, las marchas de la dignidad apuntan en un sentido completamente diferente y están realmente apuntando una forma de organización popular y de lucha que, independientemente de lo que se vote, yo no sé, la gente que haga lo que quiera con el voto. Yo no voy a decir nada si hay que votar aquí, allí, o si hay que votar o no hay que votar. Lo que yo digo es que el problema fundamental, y ahí tenemos Grecia, no sé si queréis que hablemos de Grecia, pero claro, Grecia está demostrando cómo ni unos pobres 60 euros para dar a las pensiones que están en el límite de la pobreza se pueden dar porque se alteran los niveles de deuda y de déficit. Eso está, para el que tenga ojos en la cara y dos neuronas enchufadas, está indicando que realmente las cosas no se resuelven por la vía electoral, que hay límites muy claros y que los pueblos, si somos conscientes de la que se nos está viniendo encima y la que va a venir, vamos a tener que hacer otras cosas para las cuales las marchas de la dignidad son un estupendo instrumento. Bueno, Pepe. Sí, vamos, yo comparto lo que ha dicho Nines, pero hay que tener en cuenta también que las marchas de la dignidad tienen el objetivo también de demostrar que no tenemos miedo a las leyes que está planteando este gobierno, leyes que son absolutamente liberticidas, como la ley Mordaza, que el día 23 pretenden aprobar. Entonces, esta unidad de la gente que está, la gente más desfavorecida, viene también a enseñar al gobierno que no vamos a tener ningún miedo y que vamos a seguir estando en la calle pese a todo. Vamos a recibir a Paco de Stop Desahucios, Granada, para hablar precisamente de un derecho fundamental como es el de vivir en una vivienda digna. Hola, Paco. Lo primero, hola. Hola, buenas tardes. Hola, Paco. Lo primero, felicitar a la plataforma y a todas las personas que colaboran por paralizar los desahucios y luchar por un derecho que literalmente expropian sin tener en cuenta las vidas de las personas. Vale, pues
Hombre, está costando hacerlo, pero siempre es bueno que se reconozca el trabajo. ¿Cuántos desahucios habéis conseguido paralizar? Bueno, este año pasado en Granada hemos conseguido paralizar 165 desahucios. Ha habido 165 desahucios los que hemos llegado a acuerdos satisfactorios para las familias con las entidades bancarias con las que estaban litigando. ¿Y cómo andan las negociaciones con los bancos en cuestiones de daciones en pago, alquileres sociales? Bueno, en Granada tuvimos desde el principio, porque empezamos el colectivo de desahucio en Granada, empezó con el 15M, pero ya había alguna gente que estábamos trabajando el tema antes. Entonces, desde el principio se tuvo muy claro que la prioridad era el derecho al uso de la vivienda. Entonces, en la medida en que las familias lo iban viendo, pues básicamente lo que se ha ido peleando es por el derecho a que la familia con la dación en pago quede zanjada la deuda y que la familia se quede en la que fue su vivienda ahora en un régimen de alquiler y un régimen de alquiler social, 60, 70, 80, 100 euros dependiendo de los ingresos de la familia, 120 creo que es el más alto que hemos llegado a negociar dependiendo de los ingresos de la familia. ¿Y cómo se encuentra el diálogo, si es que existe, con las instituciones del gobierno? Hombre, la verdad es que las instituciones del gobierno, del color que sean, suelen ser bastante malos, porque hemos tenido desde problemas con viviendas de la Junta de Andalucía y ahora recientemente, y ahora tenemos un conflicto abierto con Diputación de Granada, gestionado por el PP, donde quieren echar a 7 familias. Y bueno, y lo que pasa es que hasta el momento, a través de la presión, siempre hemos conseguido que terminen echando a ellos para atrás y que la familia se quede en la vivienda. No sabemos cómo nos saldrá el pulso esta vez, pero bueno, ahí estamos. Ahora mismo lo más gordo que tenemos son 7 familias con diputación, en lo que estamos refiriéndonos a administraciones, a instituciones públicas, ¿no? ¿Cómo veis, Paco, vuestro futuro una vez se haya aprobado la ley Mordaza? Porque claramente sois uno de los colectivos a los que más afecta. ¿Pensáis cambiar en algo vuestras actuaciones? Hombre, en Granada lo hemos estado estudiando y vemos que, claro, tenemos un hándicap, que quizás es un hándicap que es bastante bueno a nuestro favor, y es que la mayor parte de la gente son, como dice la sociedad, desahuciados. Sí. Es decir, alguien a quien ya no se le puede hacer más, que no tiene ingresos o que tiene muy pocos ingresos. Entonces, en líneas generales, la mayor parte de la gente en Granada pues no le tiene mucho miedo. No sé, cuando empiezan a llegar las notas de la multa millonaria, en Granada hemos estado unas 80 personas multadas por multas por identificación visual. Sí. Y hemos estado haciéndole frente y bueno, se ha ido, en principio no está dando miedo, precisamente porque se parte de la situación de desahucio, es decir, si yo ya no tengo casa, si yo no tengo trabajo y no me lo van a dar, y este sistema no me va a proporcionar nada de eso, pues que me pongan multa, que soy insolvente, que lo único que podrán hacer será encerrarme. Entonces, en ese sentido, por el momento, no sabemos lo que ocurrirá cuando vayan llegando, ¿no? Pero por el momento no se tiene una actitud de miedo especial, por lo menos aquí en Granada. Pues nada, Paco, muchas gracias y... ¿Me puedo preguntar? Sí, bueno, pregunta, Pepe. Paco. Hola, Pepe. Hola, que me alegro mucho oírte. Es impresionante la cifra que has dado de gente que habéis ayudado y que ha salido del impasse en el que estaba. A mí me gustaría que destacaras, porque a mí me tiene impresionado, cómo es una plataforma que se retroalimenta una vez que la gente ha salido de su conflicto, se incorpora a la propia plataforma para ayudar a los demás. Y esto no pasa en todos los sitios. ¿Tú cómo analizas eso? Hombre, yo la verdad es que tú y yo ya nos conocemos, yo llevaba ya años en historias de estas, y es una de las cuestiones más satisfactorias, porque ves lo mal que por desgracia llega la gente y cómo se rehacen, cómo deciden tomar las riendas de su vida, deciden afrontar el conflicto por sí mismos,
con la ayuda de los demás consiguen solucionar su caso y se embarcan en que no, a otros no les puede afectar, no, no puedan echar a otra familia. Y es ese empoderamiento que muchas veces se plantea el que se está dando y es una de las mayores riquezas que hay en el, concretamente en el colectivo Hortos de Socios de Granada, que es sacado por la propia gente y esa toma de conciencia, como dicen algunos, no, esta es mi familia, yo cada vez que vienen casos nuevos los viven como propios, les animan, verás, yo estaba como tú, verás cómo esto lo sacamos y no sé qué, y esa toma de conciencia, ese identificarse, es el pueblo solucionando sus propios problemas desde ellos mismos. Yo me quería preguntar una cosa, Paco, nada más, porque los datos indican que el número de desahucios aumenta cada día. Es decir, ¿cómo lo estáis viviendo eso? Porque claro, cuando dicen que la cosa va bien, que se crea puestas de trabajo, ya ahora sabemos que es que lo que han hecho es quitar a gente de las cifras del paro, pero el hecho de que aumenten los desahucios quiere decir que la situación para la gente parada, para quien no tiene recursos, va cada vez peor. Hombre, el caso es que, ya te digo, hasta el momento en Granada tenemos un 100% de efectividad en tema de desahucios, ¿no? Lo que sí nos están llegando muchos casos de gente que ya perdió su vivienda o las dieron en daciones en pago hace ya tiempo cuando empezó y ahora están en régimen de alquiler que no pueden pagar y ante eso es un nuevo conflicto, puesto que en el fondo ese conflicto casi no tiene otra alternativa más que la ocupación, ¿no? Entonces, el tema económico se está solventando de forma complicada, pero ya te digo, lo que más nos está preocupando últimamente sobre el tema de vivienda es que nos están llegando cada vez más casos de personas con falta de vivienda por alquiler y porque no pueden pagar el alquiler y se encuentran ante esa situación y que... Paco. ¿Sí? Perdona que te corte, pero es que vamos mal de tiempo y te sí, tengo sí, que... No hay problema. Lo siento. Muchas gracias por participar. Comentar que la Junta de Andalucía tiene 3.000 viviendas vacías en Granada, concretamente, y las tienen vacías y no las están utilizando y no permiten al colectivo Hortos de Socios realojar familias ahí. Estamos teniendo mucho problema con eso. Vale. Pues nada, una vergüenza. Bueno, muchas gracias, Paco, por participar con nosotros y continuamos. De acuerdo. El 22 de marzo de 2014, más de 1,5 millones de personas invadió Madrid para gritar en el centro de la bestia del capital de los poderosos que ya basta de robarnos empleos, salarios, pensiones, salud, educación y servicios públicos. Ya basta de expoliar nuestros derechos fundamentales, la libertad sindical, la libertad de expresión, manifestar nuestra indignación, la libertad de huelga, el derecho a la justicia. Nos oponemos de frente contra sus desahucios de viviendas y la precariedad laboral. Nos oponemos radicalmente a su sistema corrupto que está generando empobrecimiento, desigualdad e injusticia social. Nos oponemos al pago de la deuda ilegítima que pretende tenernos atrapados para siempre. Al mismo tiempo, entendemos que no habrá salida de la crisis económica y mucho menos social si no solventamos al tiempo la crisis ambiental y energética. El 21M vuelven las marchas a Madrid para volver a gritar ¡ya basta! Rojo y Negro ha salido a la calle para ver qué opina la gente. Veamos qué ha preguntado Jorge. Como sabéis, el 21 de marzo vuelven las marchas de la dignidad para pedir pan, trabajo, techo y sobre todo dignidad. Vamos a preguntar a la gente si estas reivindicaciones tienen su razón de ser. Y para ello nos encontramos en el epicentro donde el año pasado, a través de la delegación del Gobierno de Madrid, se boicotearon y se reventaron las marchas de la dignidad. Cuando uno se compromete a comprar algo, piensa siempre que va a pagarlo. Y si pide un crédito, lo normal es pagarlo. Una deuda de bancos de otro país no debemos pagar. La deuda es muy abultada, la que tenemos, y sí, creo que los compromisos que uno adquiere como país y como persona hay que cumplirlo. Claro que se debería de pagar. Claramente hay una parte que no es legítima y que se puede demostrar que es abusiva, pues
esa deberíamos hacer lo posible por evitar pagarla. Creo que mejor la calidad, no puedes tener a un empleado en pésimas condiciones. Ambas cosas, porque si tengo muy buena calidad de trabajo, pero más que trabajamos cuatro, el resto de los demás van a pasar muchísima hambre. Lo mejor es que tengamos cantidad y calidad. Supongo lo más importante es más puestos de trabajo, que la calidad no da dinero al ciudadano, ¿no? La calidad, desde luego, en un estado en el que se estuviera bien y todo el mundo trabajando, pues deberíamos luchar por ella. Que es una cuestión de combinación de dos cosas. Creo que hay que generar más puestos de trabajo. No se puede permitir un país como este con un desempleo y un desempleo juvenil. Pero también no podemos crear puestos que no sean de calidad, no podemos crear puestos basura. Para mí es más importante la calidad. Me gustaría más tener un trabajo indefinido y una calidad de trabajo que el tener un trabajo cada 3 meses, 4 meses, 6 meses, donde eres mano de obra barata. Y... yo he sido desahuciado por no cumplir el pacto de pago. Yo creo que no se deberían de legalizar, yo creo que se deben de racionalizar. Echar así a la gente a la calle sin otra vivienda, eso va en contra de la Constitución clarísimamente. O sea, aquí es que en este país nos saltamos las cosas que queremos y el resto, pues nada, al final pringamos siempre los mismos. En nuestro barrio particularmente ya hemos conseguido parar dos y la verdad es que desahuciar a una familia entera, dejarles en la calle me parece fatal. Es lógico, es una necesidad tener luz, agua y gas. Y es verdad que tendría que ser un bono para que les ayudaran siempre y cuando estuviera bien controlado. Matar al que hace la ley de la energía y demás, porque son unos ladrones, absolutamente. El costo de la energía es ridículo con lo que realmente nosotros pagamos. La renta básica en muchos países ha traído más problemas que otra cosa, pero lo que no se puede permitir es que ande gente en la calle tirada sin un duro y sin poder dar de comer a sus hijos. Yo creo que hay que tener una renta mínima para que un ciudadano con su familia, con cargas familiares, puedan vivir. Desde aquí, desde la cueva de Alibaba, nuestra pequeña contribución al debate desde las calles, las cuales esperemos que estén llenas el día 21 para gritar por la dignidad. Salud y nos vemos en las calles. Marga, ¿es posible desde tu punto de vista una renta básica? ¿Disminuirían así las desigualdades? Es posible, o sea, técnicamente es perfectamente posible. O sea, la idea es decir, o el debate que plantea de la renta básica, que es el debate interesante que tenemos hoy, del tema del reparto de la riqueza, pero yo creo que tiene que ir unido en un debate serio a crear riqueza. Es decir, hace años, yo a Peino Canas, hablábamos del pleno empleo, de la necesidad de luchar por el pleno empleo, ¿no? Ahora, fíjate, ni siquiera planteamos eso, planteamos, dada la situación de que no hay un pleno empleo, cómo cubrimos entre todas las necesidades de personas que no tienen. Eso es perfectamente posible, perfectamente viable, pero insisto, yo creo que es una medida también de choque, una medida de emergencia. Es decir, cuando en un programa de cambio de país, realmente yo creo que la aspiración tiene que seguir siendo el pleno empleo. Vemos también cómo constantemente el bisindicalismo, es decir, UGT y Comisiones Obreras, fieles al régimen, atentan también contra los derechos de las personas trabajadoras, engañando e intentando hacer creer que los defienden. ¿Qué papel y en qué situación los sindicatos están en representación con las marchas y qué os diferencia unos sindicatos de otros, puesto que además creo que Comisiones y UGT no están representadas en las marchas? Sí, vamos, en este espacio plural de movilización hay creo que 14 organizaciones sindicales, 100 y pico colectivos, pero sindicales por lo menos 14 o 13 por ahí. No está Comisiones y UGT, por lo menos las direcciones dentro de la coordinación de las marchas, y hay muchas cosas que nos diferencian. De todas maneras, cada sindicato tiene una ideología detrás y tiene un recorrido detrás, ¿no? Yo creo que lo que más nos diferencia de estos sindicatos fundamentalmente es la complicidad que han tenido durante este tiempo con el estado de cosas al que se nos ha llevado a la clase trabajadora, ¿no? Yo creo que es la complicidad, es la connivencia y es el clientelismo que han ejercido y que yo creo que ha desprestigiado la función sindical como tal ante la clase trabajadora. Javier, ¿algo...? Bueno, básicamente las marchas de la dignidad no solamente cuestionamos a los gobiernos de la Troika, también cuestionamos el régimen de la transición.
del cual fue parte pues la izquierda institucional y la izquierda sindical, que en aquel momento pues hizo los pactos de la Moncloa y aprobó la Constitución española, etcétera, ¿no? Las marchas de la dignidad también cuestionan el sistema capitalista, es decir, quien sostenga en base al régimen, en base a la conciliación social, esos elementos, pues lógicamente tiene un espacio muy, muy difícil para estar en las marchas de la dignidad. Pero yo vi una cosa que decía Nines antes, que es muy importante, y es que el espacio, el margen que tienen hoy los gobiernos para hacer políticas de izquierda transformadoras con una política fiscal, una política presupuestaria, una política monetaria en manos de la troika, en manos de los poderes que están en Bruselas, es mínimo. Es decir, confiar en que a través del voto se pueden cambiar las cosas es no estar en el mundo actualmente. O cambiamos las reglas del juego en esta Unión Europea, o ningún gobierno, independientemente de que tenga el pelo más largo, el pelo más corto, tenga una sonrisa más bonita o menos bonita, o tenga el color verde, morado o azul, va a cambiar las cosas si no hay nervio y movilización en la calle. Y por eso es importante las marchas de la dignidad, y por eso es importante el papel del sindicalismo de clase en las marchas de la dignidad. Tenemos que estar recordando constantemente eso, porque la gente piensa que la revolución se hace desde la comodidad del sofá de su casa, apretando una tecla y votando por internet. Eso no es así, desgraciadamente no es así, ojalá fuera así, pero no es verdad. La gente tiene que entender que en la calle, en la movilización, por abajo es por donde se cambian las cosas, y para eso hace falta las marchas de la unidad como gran territorio de encuentro unitario de movilización social ahora mismo en el Estado español. Yo no comparto parte de lo que se ha dicho, digamos, soy de Comisiones Obreras y no comparto el análisis. Y me parece que además es un debate muy interesante, es un debate sobre el sindicalismo en España o cómo la clase obrera se ha organizado o qué necesidad de representación pueda tener. Tan serio que me parece que hay que hacerlo muy en serio también, ¿no? Yo no comparto las críticas fácil, jamás he compartido la teoría de las direcciones traidoras, pero bueno, será que yo soy especialmente tonta para estas cosas, porque creo, además, que creo que no es positivo en momentos en los que yo creo que el capital está arrasando, no ganando, sino arrasando, que dentro de la izquierda nos dediquemos a analizar la realidad tirándonos piedras los unos a otros de una manera constante. Yo puedo no compartir lo que ha hecho la dirección de UGT, CGT, de Comisiones durante un tiempo. Lo que tengo claro es que para salir de esta necesitamos un debate entre nosotros, nosotros o entre los trabajadores, para ver qué salida le damos a la crisis. Insisto, no comparto la teoría de las direcciones traidoras y tampoco comparto que el papel de Comisiones haya sido ese, pero en cualquier caso me parece que merece un debate bastante más serio que el de descalificaciones, que yo creo, sinceramente, que son muy gruesas para hablar de lo que estamos hablando, que bueno, es ni más ni menos de cómo se organiza la parte trabajadora. Igual que podemos hablar del bipartidismo. Bueno, no me importa lo del sindicalismo, no era eso la parte que no me... No, pero comparte. Yo creo que hay una cosa que hay que aclarar, para que quienes nos están escuchando tengan idea, o sea, las marchas de la dignidad, al tiempo que identifican la responsabilidad de las direcciones de UGT, hacen un llamamiento al sindicalismo de base, a las secciones sindicales, que además, por otra parte, están sentadas en lugar de honor en función de la lucha que desarrollan gente de secciones sindicales, de Comisiones Obreras y UGT. Aquí no hay ningún lenguaje, no hay ningún planteamiento simplista, Marga. Lo que hay es una evidencia. Ahí es una evidencia, es que además ha sido utilizado no solamente contra los trabajadores en general, con los pactos vergonzosos de los 435 euros, justo antes de cuando se estaban reuniendo Tojo y Méndez con la Fátima Báñez, con Rajoy y con la COE, dos días antes de las marchas de la dignidad. Es decir, son cosas. Yo creo que esa gente no tiene ni idea de que, en qué país está viviendo, y en mi opinión han perdido absolutamente el norte si es que alguna vez piensan que su papel es representar los intereses de la clase obrera. Y claro, como digo, como decía antes, el problema es ese, el problema no es el capital, que es muy malo, ya sabemos Alierta y la Botín y todo eso lo que hacen. El problema es cuando desde dentro de las propias filas de la clase obrera se juega a debilitarnos todavía más en una situación tan feroz como están siendo los ataques que están viniendo contra los trabajadores y trabajadoras, ¿no?
Bueno, en otro programa dedicaremos un programa al sindicalismo y será apunto, mucho, ¿no?, más profundo. Yo quiero recordar quiero recordar el 22M del año pasado, que 3 días antes pasó lo mismo que ahora con esta firma de los 436 euros. Se sentaron en la Moncloa, sí, no participaron en las marchas, hubo 1,5 millones sin que ellos estuvieran, pero trataron de desmovilizar con un acuerdo del mismo estilo. Yo creo que eso es una intencionalidad concreta. Yo, 30 segundos solo. No, en lo que ha planteado Marga es interesante. El papel del sindicalismo en este momento es importante. Porque, claro, a ver, te encuentras los ERES en Andalucía, el escándalo de los cursos de formación. ¿Qué crees que puede pensar un trabajador de determinados sindicatos que están metidos en la corrupción hasta las cejas? Claro. ¿Y qué puede pensar un trabajador cuando sus condiciones laborales, sus pensiones, sus condiciones de trabajo van deteriorándose por la continua firma de pactos con la patronal y el gobierno durante 25 años? ¿Qué puede pensar? Pues que no me representan. Es que la crisis del régimen también es la crisis de los instrumentos políticos y sindicales que hicieron posible ese régimen. Ahí completamente de acuerdo contigo. Y entonces, claro, ahí estoy completamente por eso digo que es muy importante lo que estás diciendo. Vamos a hablar otro día de sindicalismo. Otro día, si me invitáis, vengo. Un programa completo al sindicalismo. Algunas de las alternativas que se exigen desde las marchas son no al pago de la deuda ilegítima, no a la Unión Europea y salida inmediata del euro, todos los países del sur de Europa, solidaridad y cooperación entre los pueblos, no a la competitividad, trabajo digno o renta básica suficiente, retirada inmediata de las reformas laborales, de la reforma de pensiones, de la reforma sanitaria y de educación, perseguir el fraude fiscal. Y vamos a ver un vídeo que explica con cifras y datos el empobrecimiento de España y las causas del mismo. Veamos cuál es la realidad. Pues hoy somos, y hay que estar orgullosos porque es verdad, un modelo de recuperación. Y hay que estar orgullosos. ¿Es cierta la recuperación que vende Rajoy? Cáritas y otras organizaciones no gubernamentales consideran que existe cerca de 800.000 familias con carencias de alimentación básica y suficiente. Existen 12,8 millones de personas pobres y en riesgo de exclusión social, lo que supone el 28% de toda la población, con menos de 7.040 euros al año, lo que supone carecen de algunos de estos elementos esenciales para una vida digna o carecen de varios a la vez: empleo, energía, vivienda, vacaciones, rentas. Según el informe de Cáritas, FOESA y la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, EAPN. Según la EPA del cuarto trimestre de 2014, hay 5,5 millones de personas paradas y de estas 4 millones carecen de cobertura de desempleo. Según la información proporcionada por la Oficina Estadística de la Unión Europea, AMECO, ha habido una devaluación masiva de los salarios, siendo el 11% de los trabajadores y trabajadoras con empleo pobres. Congelación y decrecimiento de las pensiones. Las pensiones públicas han sido congeladas desde el 2010 y desde el 2014. Solo tendrán una subida del 0,25% hasta el 2016 como mínimo, a causa de la ley del PSOE y la ley del PP. En el programa anterior ya adelantamos también la represión que se ejerce reprimiendo derechos y libertades fundamentales. Existe una represión selectiva de sindicalistas, activistas sociales y organizaciones sociales sindicales. Cientos de miles de personas han sido expulsadas de sus casas, locales, negocios. En el primer trimestre de 2012, según el Consejo General de Poder Judicial, se produjeron 46.559 desalojos forzosos por la vía judicial, 517 al día. Según la PA, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, desde los inicios de la crisis 2008 hasta el 2012 habrían sido afectados y afectadas 171.110. Varios millones de personas a las que se les niega la asistencia sanitaria, violando el derecho universal a la salud, según Médicos Sin Fronteras, Cáritas y plataformas en defensa de la sanidad pública, así como los colegios profesionales de médicos, enfermeras, etc. De manera directa, casi 800.000 migrantes quedan fuera de la asistencia sanitaria universal. La situación aún se agrava más
cuando solo tienen derecho a la asistencia de urgencias, la cual no utilizan porque o bien se les da una orden del coste de lo que esto supone, o bien requieren de un tratamiento a posteriori que no es cubierto. Se viola de esta manera hasta la propia ley limitadora de la asistencia sanitaria, que dice que todo el mundo será atendido por nuestra red sanitaria pública hasta la alta médica, entendiendo las distintas administraciones que gestionan la red sanitaria, que esta es el alta de urgencias. Según el padrón de españoles residentes en el extranjero perteneciente al INE, en 2012 son 302.623 los jóvenes entre 15 y 29 años con nacionalidad española que residen en otros países, mientras que en 2009 eran 242.154. Sin embargo, estas cifras no reflejan a los emigrados que no se apuntan en los consulados, que son la mayoría en el caso de los jóvenes, y esto supone que miles de jóvenes son condenados a la emigración. El 91% del empleo destruido en los últimos 4 años es de menores de 35 años, tal y como publica la encuesta de población activa EPA. El paro juvenil se ha situado en un 55% en la última EPA, siendo el dato de paro juvenil más alto de la Unión Europea. Actualmente, 374.600 jóvenes de hasta 29 años con formación superior se encuentran en paro. Se suma la privatización de su derecho a una educación universal y gratuita. La puesta en marcha de la ley WERT en costes de las carreras universitarias hace estragos en cientos de miles de jóvenes que no pueden afrontar los costes de matrículas que se han duplicado, viéndose agravada esta situación expulsión directa con la extensión y aplicación del Plan Bolonia sobre las carreras y los créditos y másters. 3+2, carrera de 3 años y 2 años de máster. La mercantilización y la privatización de los saberes conforma el tipo de sociedad de futuro. En el 2014, los 5 grandes bancos españoles, Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Popular, han aumentado sus beneficios netos en un 27,1%, lo que en términos absolutos supone 10.000 millones de euros. El sistema financiero ha recibido del Estado, es decir, de todas las personas de manera directa, cerca de 100.000 millones y de manera indirecta, avales, garantías, etcétera, hasta 300.000 millones desde los inicios de su gran crisis estafa. Las grandes corporaciones de la energía, eléctricas, gas, petróleo, como Iberdrola, 1.831 millones de euros de beneficio neto en el ejercicio 2014. Gas natural Fenosa, 1.239 millones de euros de beneficio neto. Endesa, 1.219 millones de euros de beneficio neto en los 9 primeros meses del ejercicio 2014. Repsol, 1.646 millones de beneficio neto en el ejercicio 2014. El mes de enero de 2015, en términos de empleo, paro y afiliaciones a la Seguridad Social, vuelve a pinchar el gran globo mediático de la recuperación del PP y de la Troika. Se destruyeron 200.000 puestos de trabajo. Los contratos realizados en este mes ascendieron a 1,36 millones, de los cuales solamente el 8,8% fueron contratos indefinidos, el resto temporales y a tiempo parcial. El paro registrado a 31 de enero de 2015 es 4.525.691 personas. Podemos decir, valorando todos los datos, que la recuperación de la que tanto habla el presidente del gobierno... Hay unos tristes que andan por ahí hablando de lo mal que van las cosas. Ministros, ministras, políticos y políticas, no es la recuperación de las personas, sino el engordamiento de los que no conocen la crisis ni sufren ni han sufrido de explotación, pobreza y sufrimiento, ni han visto sus derechos mermados, pues para estas élites los derechos se compran. Nines, como coordinadora de CAS Madrid, seguro que nos puedes explicar un poquito mejor cómo está la sanidad pública, si es que se puede llamar todavía así, aquí. Pues yo creo que la gente que nos escucha es perfectamente consciente, si ha tenido la desgracia de tener la gripe o de tener una enfermedad que haya requerido ir a un especialista, la situación es de desmantelamiento. Es decir, que ha habido una bajada brutal de presupuestos que han dejado, bueno,
A ver, con consecuencias de muerte, sé que tenemos poco tiempo, entonces quería decir, la reducción de personal en enfermería supone un aumento de un 14% de la mortalidad si una enfermera lleva dos personas más de las que normalmente tenía que llevar. Es decir, son hechos de ese tipo. No solamente es eso, es la industria farmacéutica, como con la hepatitis C. Pretenden cobrar 25.000 euros por un medicamento que vale 100. Por lo tanto, la reivindicación de una industria farmacéutica pública es una emergencia. Las privatizaciones, en este momento yo afirmo y con toda rotundidad que las consejerías de sanidad son instrumentos de desviación de fondos públicos a manos privadas. Un dato de Madrid, la Fundación Jiménez Díaz. La Fundación Jiménez Díaz, con la mitad de camas que el Hospital 12 de Octubre y con un nivel de complejidad muchísimo menor, está recibiendo 483 euros al año, millones de euros al año, perdón, mientras el 12 de Octubre está recibiendo 400. Es decir, ahí se planifica el desmantelamiento de la sanidad pública porque esa es la condición de negocio para la sanidad privada. Pepe, brevemente, ¿cuál es el recorrido de estas marchas del 21M y cómo van a confluir en Madrid? Y si hay ya en marcha alguna columna y está todo discurre con normalidad o ha habido algún problema. Bueno, van a venir columnas desde todas las partes del Estado. Eso pese a que en el momento electoral que estamos, pues se ha detraído mucha gente de la movilización en la calle. Pero va a haber una gran movilización en Madrid ese día. Van a entrar por 10 rutas, digamos, dentro de lo que es la ciudad de Madrid. Tres días antes ya van a empezar a hacer etapas, va a haber, digamos, tres etapas antes de entrar en Madrid, y entrarán en 10 columnas y confluirán en la Plaza de Colón a las 6 de la tarde, por lo menos en 5 rutas distintas, ¿no? Tenemos a un invitado muy especial vía telefónica que nos recibe desde Bruselas, Tom Cuchart, de la PAT, Plataforma Auditoría de la Deuda. Buenas noches, Tom. Hola, muy buenas noches a todos y todos, y pues sobre todo queremos desde Ecología en Acción, de la que hago parte, pues también contribuir a que movilicemos todos y todos a las marchas de la dignidad. Pues muchas gracias. Explícanos un poco en qué consiste esta plataforma, dónde nace, cómo funciona, cuáles son las metas o los objetivos que persigue y por qué. Pues la Plataforma Ciudadana para la Auditoría de la Deuda nace con el objetivo de denunciar las políticas económicas y financieras... Tom, perdona, baja el volumen del televisor o el ordenador si lo tienes, porque se acopla. No tengo ningún... ¿No? No. Pues nada, continúa. Pues como decíamos, la Plataforma Ciudadana para la Auditoría de la Deuda nace con el objetivo justamente de denunciar las políticas económicas y financieras que han provocado la actual crisis y también los programas de austeridad que nos están imponiendo para gestionarlo. Creemos que un análisis de la deuda es un instrumento muy importante de empoderamiento de la sociedad, que sobre todo persigue la transparencia y el control democrático de los estados y sobre todo de los recursos públicos. En nombre de la deuda se está ahora mismo aplicando políticas de austeridad basadas en continuos recortes sociales y es una excusa para traspasar fondos públicos a manos privadas. Por lo tanto, estaríamos hablando de un desfalco de recursos públicos pues muy grave. Y en ese sentido, pues los diferentes nodos que existen en diferentes partes del Estado español, pues están contribuyendo a una labor muy importante para desvelar un poco lo que son las cifras de la deuda hoy en día. Sabemos que hay en torno a 4,7 billones de euros, deuda pública es el 22% y la deuda privada es el 77,5%. Es un aspecto de la que muchas veces no solemos hablar, que es la deuda privada, que en empresas no financieras representa el 37%, el sector financiero el 22% y las familias un 18%. Y si hablamos de la deuda del Estado,
pues que sabéis que se compone en un 75% lo que son las administraciones a nivel estatal, un 20% las comunidades autónomas y un 5% los ayuntamientos. Los últimos datos que tenemos de diciembre de 2014, sabemos que solo esa parte de la deuda del Estado, o sea, dejando fuera las comunidades autónomas y ayuntamientos, un 35% de esa deuda pública de los estados está en manos de bancos, un 8,7% en empresas aseguradoras, un 1,9% en fondos de pensiones, 3,5% en fondos de inversiones y una gran parte que está en lo que se llama no residentes, que serían, digamos, entidades y personas fuera del Estado, ¿no? Y eso, pues, muestra, digamos, que hay una importante relación entre la deuda pública y los actores que están fuera, y tampoco debemos olvidar que la administración pública, sobre todo ahí el Fondo de Reserva de Seguridad Social, o sea, es el dinero para las pensiones, también tiene 6,2% comprados en estos, lo que son los papeles, los bonos de la deuda del Estado, ¿no? ¿Crees que sería posible, Tom, perdona que te interrumpa, que en España se pudiera dar la oportunidad de hacer una auditoría de la deuda y evidenciar así, pues, las injusticias que esconden estos procesos de endeudamiento? Es enormemente necesario, porque desde la plataforma pensamos que la realización de una auditoría ciudadana de la deuda pública, combinada a una suspensión del reembolso de la deuda pública que sería declarada ilegítima, pues podría significar un pequeño paso a una condición necesaria, pero no suficiente para que, tanto en el Estado español como en otros países de la Unión Europea, se puede salir de la crisis. Con la auditoría pretendemos analizar lo que es la deuda pública, poniendo encima de la mesa las cifras, algunas de las que he mencionado, pero sobre todo también las condiciones en las que se han llegado a los contratos, evidenciando que en muchos casos se está cobrando un interés absolutamente injustificado. De ahí también vienen algunas mentiras que se suelen difundir. Recientemente se acuerdan de una de las mentiras de Rajoy y Margallo sobre el dinero que se prestó a Grecia. Se dijo en el debate del Estado de la Nación y en los medios de comunicación por parte del gobierno del PP que se había prestado 26.000 millones de euros. Y Margallo incluso llegó a afirmar que en este préstamo, si no se hubiera dado a Grecia, las prestaciones de empleo en España habrían subido un 50% y las pensiones un 38%. Es una completa mentira del Partido Popular, porque en realidad solo se prestaron 6.650 millones de euros a un interés de entre 5 y 7%, y lo que dijo Zapatero todavía en el año 2010, se ganaría por parte de España 110 millones de euros con este préstamo a Grecia. O sea, generando pobreza y situaciones de muerte por falta de acceso a sanidad pública en Grecia, pues el gobierno español ha ingresado dinero. Y el segundo préstamo realmente se ha hecho a través de un mecanismo que ha generado lo que llamaríamos las políticas neoliberales impuestos por parte de la Unión Europea, que se llama la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera, que es como un fondo monetario internacional a nivel europeo, y ahí este fondo pues capta dinero de los mercados financieros, lo presta a los estados y solo son los estados que lo respaldan. En este caso, pues las garantías del gobierno español eran de 18.000 millones de euros, pero nunca se han utilizado estas garantías porque Grecia sigue pagando desafortunadamente los intereses de la deuda, ¿no? Estas son las mentiras que con auditorías como estas lo podemos demostrar, evidenciar su ilegitimidad, porque han llevado a violaciones sistemáticas a los derechos humanos y por lo tanto tenemos que llevarlo al no pago de la deuda. Tom, en el siguiente punto que vamos a debatir aquí en la mesa es sobre la dignidad de las mujeres. Quiero iniciar contigo, ya que en un informe vuestro que he leído de febrero del 2014, hacéis un espacio concreto dedicado a explicar el impacto de la enorme deuda social con las mujeres. Explícanos un poco por qué es un grupo tan vulnerable cuando hablamos de impacto social de la deuda, es decir, recortes, etcétera, y por qué destacarlo.
Bueno, es muy importante recordar que en los presupuestos públicos solo el 0,005, o sea, ínfima, el dinero que va a la prevención de la violencia de género, que es uno de los grandes problemas que afecta a nuestra sociedad. Sin embargo, al pago de una deuda ilegítima y al pago de los intereses, el Partido Popular tiene pensado dedicar en el año 2015 160.000 millones de euros. Y estos son 9,9% más que se pagó en el 2014, ¿no? Ante una situación en la que solo el 45% de los solicitantes de los programas, por ejemplo, de dependencia, reciben ayuda, muchas mujeres acaban por abandonar los empleos para encargarse de las personas dependientes. Sin embargo, si no pagásemos esa deuda ilegítima, se podría aumentar un 30, o sea, multiplicar por 30 los recursos destinados a los programas en la dependencia, ¿no? La prevención de la violencia de género, a los que se dedican 6.400 veces menos que al pago de los intereses de la deuda ilegítima, ¿no? En el presupuesto para la igualdad de género apenas alcanza 20 millones de euros, ¿no? Si eso lo comparamos, por ejemplo, con lo que se ha destinado entre 2008 y 2012 en ayuda directa e indirecta a los bancos, que son en total hasta 2012, digo, que todavía nos faltan los datos del 2013-2014, 370.000 millones de euros, que es el doble del gasto social por un año en los presupuestos generales del Estado. Estas son las cosas que desde una auditoría se puede evidenciar, y efectivamente desde la plataforma de auditoría de la deuda hemos denunciado estos recortes tragónicas y absolutamente perversos y antisociales en los servicios sociales y en las políticas de igualdad, mientras el PP destina ingentes cantidades de dinero a un pago de intereses de una deuda ilegítima que sobre todo va para financiamiento de los bancos de forma directa e indirectamente. Tom, pues muchas gracias. Tenemos que dejarte por motivos de tiempo. Gracias por recibirnos y explicarnos además la importancia de vuestra plataforma de auditoría de la deuda. Muchas gracias. No, gracias a vosotras y vosotros por invitarnos y queremos subrayar ese lema del no pago la deuda, que es uno de los grandes de las marchas de la dignidad, y ahí nos seguiremos encontrando en esa lucha. Pues muchas gracias. ¿Sufre la mujer una clara diferencia salarial en el mundo laboral? ¿Qué medidas se podrían adoptar para equiparar salarios? Viéndose además publicado esta semana un estudio donde la brecha salarial ha crecido hasta posicionarse en 17% de diferencia. Es tremendo. O sea, y como nada más no vamos hacia adelante, sino vamos para atrás, ¿no? Es decir, que hay situaciones que parecen que parecían un poco más superadas y no lo están, ¿no? Yo creo que no se puede dejar a la economía y el libre mercado que regule ni los salarios ni la forma en la que estos se distribuyen. O sea, la desigualdad es congénita, la propia forma en la que funciona, y por lo tanto esto sí tiene que hacerse por ley y desde luego a partir de una negociación colectiva, cosa que no se ha hecho durante todo este tiempo. Pero hay dos elementos más también que tienen que ver con la conciliación y con los horarios laborales. No siendo el tema más gravoso de la situación laboral que tenemos ahora, no solo el tema de los bajos salarios, sino las amplísimas jornadas laborales, ¿no? Que hace que además recaiga sobre las mujeres doblemente una doble carga laboral. A mí me parece que es una situación, vamos, absolutamente intolerable, ¿no? Y una de las más olvidadas, quizá, ¿no? Sí. Una de las mejores cosas, y con esto termino, que yo creo que vimos en la manifestación del 8 de marzo, en la que estuvimos todas, estoy segura, fue la reivindicación nuevamente del tema salarial, que durante años había también obviado como un tema secundario, y otra vez está vuelto a poner en la palestra, ¿no? Una alegría. En los sindicatos, por ejemplo, ¿cómo interpretáis la baja participación femenina a nivel interno? ¿Cómo lo valoráis? ¿Cuál es la causa, a vuestro parecer? ¿Cómo remediarlo? Pues tiene que ver con toda la problemática, porque no es que haya un impedimento dentro de los sindicatos hacia esa participación. Lo que hay es un patriarcado en la sociedad, que también es capitalista, que impide o pone muchas dificultades a las mujeres para acercarse a lo que son sus inquietudes, porque por la dependencia, porque están ocupándose
generalmente de los cuidados que debería ocuparse la sociedad. Sin mujeres no hay revolución, sin jóvenes no hay revolución y hay que abrir ventanas y puertas para que pasen y nos traspasen, porque por ahí va el futuro y hay que hacer esfuerzos, redoblar esfuerzos para que la gente joven y las mujeres estén en los sindicatos, estén en las estructuras de dirección, que dirijan. Hay ejemplos de sindicatos en el Estado español que ya son dirigidas por mujeres muy claros y tenemos que dar ese paso. De todas maneras, yo creo que, a ver, hay un dato que a mí me parece espeluznante, ¿no? Y es que el 90% de los adultos con hijos a cargo que reciben el salario de inmigración, es decir, donde los que están en los niveles más terribles de pobreza, el 90% son mujeres. A eso se suma toda la privatización de los servicios públicos, la dependencia, es decir, el cuidado de los mayores, el cuidado de los niños, el cuidado de los enfermos, el paro, porque a ver quién se queda a cuidar al niño, es decir, es una situación. Lo que pasa es que yo creo que en ese sentido el sindicalismo todo, el alternativo y el no alternativo, tiene que plantearse formas nuevas de trabajar. Tendrán que ser diferentes, habrá que hacer cosas para que las mujeres vayan con los niños si es que no tienen con quién dejarlos, pero lo que está claro es que se está cayendo. O sea, una de las crisis del sindicalismo es un sindicalismo de varones, sí, de gente con empleo, o sea, con garantías salariales y con derechos, un poco la situación que se dio en Estados Unidos a comienzos del siglo XX, ¿no? Donde hubo que inventarse el International Workers World ese, que en donde había sobre todo mujeres, negros, gente precaria, ¿no? Y jóvenes, porque son unas problemáticas completamente diferentes. Bueno, este debate es infinito y le dedicaremos, como se merece, un programa completo más adelante, como al sindicalismo. Aún así, aprovechamos para felicitar a todas las mujeres trabajadoras y a todas las personas feministas cuya lucha es alcanzar una vida en libertad y justicia igual para todas. Vamos a dar paso a nuestra sección especial, el Briconsejo, un espacio de aprendizaje, pues el saber no tiene límite, por mucho que quieran hacernos callar. Veamos qué nos ha preparado María en el Briconsejo de hoy. Pan, trabajo, techo y dignidad. Este es el lema de las marchas que otra vez volverán a Madrid el 21 de marzo. En nuestro Briconsejo de hoy os animamos a no olvidar estas consignas en nuestras vidas, antes y después del día de la marcha. Queremos recordar que el apoyo mutuo es fundamental y que debemos estar alerta en la medida de lo posible para ejercerlo entre todas las personas. Creemos firmemente en que debemos organizarnos para luchar contra el sistema que nos oprime. Sin embargo, también creemos que delegar todas las acciones y dejar que solo unas pocas personas valientes tiren con nuestros problemas no es bueno ni suficiente. Todas debemos buscar la forma de dignificar nuestras vidas y, especialmente, las vidas de quienes nos rodean. Lo podemos hacer desde muchos sitios diferentes. En nuestro barrio, en nuestro bloque, en el trabajo, en organizaciones o por libre. Comprando productos de consumo cooperativo, boicoteando los productos de multinacionales que violan los derechos humanos y de las personas trabajadoras e incluso el medio ambiente. Hay también redes de ayuda que nos pueden interesar. Por ejemplo, conocemos a la PA, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, y la labor que desempeñan, cómo se han organizado y los muchos desahucios que han evitado, los inmuebles ocupados y el apoyo dado. Por eso, si conocemos a alguien que tiene problemas para pagar su casa, no debemos dar por hecho que también los conoce o que, incluso conociéndolos, se pueda encontrar con fuerzas suficientes para acudir a nadie que le ayude. Los bancos, los acreedores en general, son muy crueles y normalmente utilizan formas de acoso moral para desestabilizar a sus deudores. Por eso hay que estar atentas y tener calma, saber aconsejar a tu entorno y saber aconsejarte a ti mismo. Colaborar con plataformas como esta no es difícil, no es necesario que dediques tu tiempo completo, en general. Se hace lo que se puede, mejor un poco que nada. La misma historia en el trabajo. A veces solemos olvidarnos de que nuestras compañeras pueden estar siendo explotadas, discriminadas o acosadas. Que no nos ocurra a nosotras no quiere decir que no le pase a una compañera u otras personas trabajadoras. No es bueno dejarlas solas, no es bueno no ofrecerle nuestra ayuda o dejar que corra la injusticia sin hacer nada. Los sindicatos mayoritarios, es decir, el bisindicalismo, nos han acostumbrado durante años a que seamos menores de edad ante la empresa, que veamos como normales o irremediables ciertas prácticas y aberraciones, insultos, vejaciones,
nóminas impagadas, horas de más, mujeres ninguneadas por ser madres o por querer serlo, personas extranjeras pisoteadas y en los días de hoy ya a cualquier persona trabajadora se le violan sus derechos. Además, las empresas, normalmente, buscan el consenso con sus empleados. La empresa, pública o privada, no acosan ellas solas, nos buscan como cómplices y nos hacen creer que el compañero o compañera trabaja poco. Es un estorbo que trabajemos más por su culpa. No lo permitáis. Las personas que trabajan tienen sus derechos y no debemos dejar que nos convenzan de lo contrario. Defender los derechos de las compañeras es defender los nuestros. Acudir a un abogado, a un sindicato está muy bien, pero debemos empezar por unirnos y convencernos de que lo que le hacen a una compañera nos lo hacen a nosotras mismas. Así que ya sabéis, las negociaciones con los bancos y las empresas, mejor hacerlas juntas y en grupo. No nos quedemos solas como personas individuales. Apoyémonos entre nosotras y ejerzamos el apoyo mutuo. No esperemos a que nos lo hagan otras ni dejemos que nos burocraticen la ayuda. La cuestión no es solo tener pan, trabajo o techo, sino tenerlo con dignidad. Recordad, si nos tocan a una, nos tocan a todas. Y como no puede ser de otra manera, llega el momento de apuntar las citas más importantes en nuestra agenda rojinegra. Día 21 de marzo, manifestación estatal Marchas de la Dignidad. 10 columnas entrando en Colón a las 18 horas en la Plaza Colón. Día 18 de abril, manifestación contra el TTIP. Serán descentralizadas en todas las ciudades, también a nivel internacional. Ni gente sin casa, ni casa sin gente. Esta fue la reivindicación de las compañeras del Distrito 14 con las que irrumpieron en la Junta Municipal del Distrito de Moratalaz. Por ello, han sido detenidas 19 de ellas y acusadas de delitos contra las altas instituciones del Estado. Además, 4 continúan ahora mismo en los calabozos y serán acusadas de aún más delitos. La represión continúa y parece que esta vez les ha tocado al Movimiento por la Vivienda. Sentimos rabia y vergüenza. Nuestro saludo, ánimo y apoyo. Y como no puede ser de otra manera, os animamos a todas las personas desde Rojo y Negro a que salgáis a la calle. La calle es nuestra y así tiene que seguir siendo. Agradecer a Ángeles, a Pepe, a Francisco, a Marga, muchas gracias por asistir hoy. Y a nuestras invitadas también por vía telefónica, Paco y Tom, su participación en el programa de hoy. Y agradeceros a todas las personas que nos habéis visto y habéis estado hoy con nosotras. Quedamos también para la próxima vez, ya sabéis, el segundo martes de cada mes a las 21 horas en Canal 33 y en rojoynegrotv.org. Salud y hasta la próxima.